nunca es demasiado viejo para luchar por lo que uno ama. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Estamos en la serie Teje y luce como estrella. Y hoy es la segunda parte del video de esta gran prenda que lució nuestra amiga Selena Gómez. Acuérdense que la semana pasada les presenté la primera parte que les enseñé a tejer, la parte del blusón con el final del blusón. Y en esta clase les voy a enseñar a tejer toda la parte de arriba con las mangas. ¿Qué les parece? ¿Verdad que va a estar increíble? Yo ya les platicaba de Selena Gómez, que es una artista muy importante de televisión, de radio, que ha salido en muchísimas series, películas. Ella inició su vida artística a los 7 años, como ven. Ella nació en Texas, en Estados Unidos, su mamá es mexicana y su papá italiano. Es de descendencia. Pues como ven que ella es una gran artista, muy completa. Ella lució una vez esta prenda en su Instagram, lo cual me encantó. Y yo cuando les pedí a todas mis amigas que me mandaran fotos de sus artistas favoritas, bueno, no saben, fue una exageración de la gente que me mandó a Selena Gómez con esta prenda, ¿sí? Así que espero la disfruten, la tejan, háganse porque está increíble, está muy bonita. Sí está un poquito laboriosa, pero no está difícil. Sigan el paso a paso que yo les doy para que les quede muy hermosa y muy linda como a mí me quedó, ¿sí? Oigan, pues les gustó la frase, ¿verdad? Dice, nunca es demasiado viejo para luchar por lo que uno ama. Sí, es cierto, hermosa. Luego nos dicen que si para tener éxito hay edad, que ya estoy muy vieja, que ya no, no. Para tener éxito, para cumplir tus sueños no hay edad. Dice, tus sueños no tienen fecha de caducidad. Respira hondo y sigue. Así que sigue, amiga. No importa, no importa las veces que hayas fracasado y que hayas intentado y intentado otra vez. Lo importante es que sigamos persistiendo en esto. Tenemos que lograr nuestros sueños y nuestra felicidad, ¿sí? Oigan, pues cuanto antes les doy la lista de materiales y continuamos. Materiales para tejer este blusón van a ser 2 gramos de hilaza diva de Alice. Mire, es una hilaza delgadita, muy bonita. Y un gancho del número 3.5, ¿sí? Medio. Y ahorita les voy a dar los teléfonos y las direcciones de donde pueden hacer sus pedidos, se los enviamos hasta la puerta de su casa. Ya terminé, miren, las orillas, los centros y la otra orilla, ¿sí? Ahora, miren, para rematar vamos a ocupar un gancho más delgadito que el que estamos ocupando. ¿Sí? Si lo pueden conseguir más delgadito, todavía mejor. Les voy a enseñar a rematar porque una vez una persona me dijo que no sabía cómo. Entonces, ¿qué creen que luego hacía? Cortaba los hilos aquí. No, le digo, por favor no haga eso porque si no se le va a desbaratar su tejido. Entonces, con un gancho muy delgadito vamos a ir pasando nuestros hilos por el tejido hasta que se desaparezca. Si está muy largo el hilo, pues enredamos un poquito y le cortamos, ¿sí? Ya no pasa nada. Pero así lo vamos a ir perdiendo entre el tejido. Fíjense que allá en España la gente, o no sé si también en otro país lo haga, pero en donde termina la hebrita, ahí le dan una puntada para que no se les desbarate. Y sí les dura sus prendas muchísimo. Si ustedes lo quieren hacer y tienen el tiempo, háganlo y les va a quedar más reforzada la rematada, ¿sí? Con un hilo y una aguja del mismo color, le dan una puntadita ahí al hilo. Y si no, pues así les queda bien, amigas, no hay problema. Yo siempre lo he rematado así, y si de vez en cuando que se me sale alguna hebrita, pues siempre ando con mi gancho en mi bolsa, y entonces remato mis hilitos, pero ya ven, se van mete hasta que... Hay veces que queda también rematado, que cuando quiero desbaratar o algo, no encuentro la hebrita por ningún lado.
¿Sí? Entonces así nos vamos a ir rematando todo hasta tener ya, ya este pedacito lo voy a cortar. También lo que pueden hacer es quemar las orillitas estas, que ya no se pueden esconder, quemarlas con el encendedor y también les queda muy bien. Bueno, cuando ya hayan terminado toda su tarea, las medias rueditas, las rueditas enteras, que ya hayan rematado todos sus hilitos, entonces ahora nos vamos acá. Fíjense que yo le puse 8 rueditas de ancho y me quedó grande. Yo creo que me va a quedar como a mí. Si lo quieren hacer más chico, nada más pónganle 7 o 6, pero 6 ya es muy chiquito. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer la parte de arriba. Entonces vamos a amarrar el hilo aquí y vamos a subir 2, que sería el punto alto, más 1, 2, 3, 4 cadenitas de separación. Y vamos a prender aquí a donde termina la ruedita. Acá en 2 y luego 2. Otra vez 1, 2, 3, 4. Nos brincamos aquí y nada más en los pilares. 1, 2, 3, 4. Miren aquí. En donde hacemos, en donde vamos a tejer arriba de la ruedita número 2. Entonces vamos a prender aquí junto a la medio círculo, media rueda, tejemos 1, 2, 3, 4, nos brincamos este primero, pero llegamos aquí. Vamos a tejer de dos sacadas, 1, 2, 3, 4 y prendemos aquí. 1, 2, 3, 4 y prendemos aquí. 1, 2, 3, 4. Vamos a prender en el pilar y arriba del motivo. ¿Sí? En el pilar y arriba del motivo. 4. Y aquí. Y por último en el pilar. Y ya en las que están en las orillas, como esta y esta, ahí no prendemos. Únicamente pilar, este motivo, pilar, motivo, pilar, motivo, pilar. Y de aquí nos saltamos hasta donde inicia el medio círculo, ¿sí? Y así nos vamos a ir. Y antes de la ruedita. Les quiero decir cómo vamos a hacer arriba de la bolita número 1. Espérenme, no se me vaya. 1, 2, 3, 4. Y acá. 1, 2, 3, 4. Y aquí vamos a prender en este espacio de aquí y arriba. ¿Sí? Acuérdense que esta es más chiquita, esta parte de arriba. Entonces vamos a prender aquí, arriba. Aquí arriba, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Esto va a ser el empiezo de la segunda parte de nuestro blusón. Aquí, y así nos vamos a ir toda la vuelta. Al terminar, prenden, más o menos dejando la distancia, hacen 2, 3 cadenitas y en el mismo punto, un punto alto. 2, 3 cadenitas, prende. 3 cadenitas y acá nuevamente 2 puntos altos, ¿sí? Arriba del siguiente macizo. 3 cadenitas, prenden en el siguiente punto alto y así nos vamos a ir toda la vuelta. Al terminar la vuelta unimos con un punto deslizado, subimos 3 cadenitas y tejemos punto alto sobre punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nos pasamos hasta los otros puntos altos para tejer nuevamente un punto alto sobre punto alto. 5 cadenas,
Y nuevamente aquí. Y de esta forma vamos a tejer unas 5. Esta va a ser una serie. Esta con esta. Ahorita volvemos a tejer 2 puntos altos, 3 cadenitas medio punto, 3 cadenitas, 2 puntos altos. Y así nos vamos a ir hasta tener unas 10 vueltas. Una vuelta de este, una de este, una de este, una de este. Bueno, miren, yo ya tengo 1, 2, 3, 4 motivos. Terminé aquí con macizos y la última vuelta la vamos a tejer así. Va a ser pilar sobre pilar o punto alto sobre punto alto. 2 cadenitas, un pilar. 2 cadenitas y dos pilares y 2 puntos altos arriba de los puntos altos que sigue. Nuevamente 2 cadenas, un punto alto aquí en medio, 2 cadenas y 2 puntos altos juntos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta para que ya sobre esto peguemos la parte de arriba de nuestro blusón, ¿sí? Entonces, con esto terminamos. Si ustedes lo quieren más larguito, aumentenle. Pero acuérdense que todavía nos falta la parte de abajo, que es bastante grande. Bueno, miren, en la parte de abajo de nuestro blusón, aquí arriba nos quedó un poquito más justo, pues. Pero aquí abajo no podemos ajustar, tenemos que dar un poquito de vuelo para que nos quede así, o por lo menos lo mismo ancho que tiene esto. Entonces vamos a volver a tejer lo mismo que tejimos arriba, que fue un punto alto pequeño, luego 1, 2, 3, 4, ahora vamos a poner 5 cadenitas y un punto alto de 2 sacadas. 1, 2, 3. 5 y acá vamos a ir calculando más o menos que no nos quede ni muy jalado ni muy que nos vaya quedando bien. Entonces va a ser ahí, aquí, 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 aquí. Y de aquí nos pasamos para acá. Vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba, nada más que con una cadenita más para que no se nos haga reducido. En la siguiente vuelta vamos a subir con 1, 2, 3, 4 cadenitas y prendemos en medio del cuadrito, prendemos y tejemos un punto alto. 2 cadenitas y tejemos un punto alto encima del punto alto. 2 cadenitas y aquí en medio. Y así nos vamos a ir. 2 cadenitas y aquí. Vamos a poner uno arriba del macizo, uno adentro de la casita. Arriba y aquí en medio. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Siguiente vuelta vamos a tejer 5 cadenitas. Dejan un hoyito y prende. 5 cadenitas dejan un hoyito y prende. 2, 3, 4, 5. Dejamos uno y prendemos. 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos un hoyito y prendemos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, cuando terminemos la vuelta, nos vamos a deslizar hasta la mitad de la primera ondita. Tejemos una cadenita, allá la había tejido. Y en la siguiente ondita vamos a tejer 8 puntos altos, de 3 sacadas. 1, 2, 3, 8. Una cadena y prendemos en la siguiente ondita. Vean, les va a quedar así, ¿ya vieron? Ahora 5 onditas de 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4. 4, 5 y prendemos 5 de estas
Miren, es 1, 2, 3, 4, 5, una cadena y nuevamente nuestros 8 más, nuestros 8 puntos altos. Y ahora voy a decir puntos altos. ¿Sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Abanico y 5 onditas. Abanico y 5 onditas. Ya terminé la vuelta y ¿qué creen? Que me sobraron 2 onditas. Pero no se preocupen. Desbaraté y le puse acá 6. 6 y acá 6, ¿sí? Entonces, dos lados me quedaron de 6. Lo demás no pasa nada. Acuérdense que el tejido es magia y podemos quitarle, ponerle y acomodarle. A ver, ahora vamos a empezar la siguiente vuelta. Vamos a voltear nuestro tejido y nos vamos a deslizar a la mitad de la ondita. Volteamos y ya estamos a la mitad de esta ondita. Entonces, vamos a tejer 2 puntos altos, una cadenita, 2 puntos altos, una cadenita, así hasta tener los 8. Miren, ya lo tengo. Es una cadenita, 2 macizos, una cadenita, 2 puntos altos, una cadenita, 2 puntos altos, una cadenita, 2 puntos altos, una cadenita. Y ahora van a hacer 1, 2, 3, 4 onditas y nuevamente el abanico, acuérdense, 2, cadenita, 2 cadenitas, ¿sí? Y va a ir una cadenita de cada lado. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Al terminar la vuelta, volvemos a voltear nuestro tejido. Fíjense que una señora me dijo, y sí, cierto. Aquí en la última ondita vamos a hacer un punto alto. Y miren, ya nos queda nuestro ancho aquí arriba, ¿sí? Entonces, una cadenita y ahora en lugar de hacer 3 puntos altos, en lugar de hacer 2, vamos a hacer 3, ¿sí? Vamos a aumentar uno ahí. Eran 2 y ahora ponemos 3. Una cadenita y nuevamente 3. Y así nos vamos a ir a terminar el abanico. Ya tenemos nuestra 3, 3, 3 y 3. Una cadenita y prendemos. Y si ustedes se fijan, ahora van a hacer 1, 2, 3 onditas. ¿Sí? Así vamos a hacer toda la vuelta. En la siguiente vuelta vamos a aumentar un macizo en cada espacio, ¿sí? Si aquí eran 3, ahora vamos a hacer 4 y vamos a seguir separando por una cadenita. Y las onditas se van a ir reduciendo, ahora ya nada más vamos a tener 2. Al terminar la vuelta ya vamos a tejer nuestro terminado. Fíjense, ahora va a ser diferente. Aquí terminamos. 1, 2, 3. Acuérdense, vamos a terminar con un punto alto para que nos quede nuestro gancho arriba. Entonces ahora aquí en estos 4 buscamos el centro y vamos a tejer un punto alto y la lagrimita que son 3 cadenas y aquí. Fíjense, cuando yo quiero que los puntos altos queden separados con la lagrimita, meto aquí y cargo y saco los 2. ¿Sí? Cuando quiero que queden juntos, pues nada más tejo un deslizado. Pero miren cómo queda un poquito separado. Meten aquí, como si hicieran medio punto. Ahí van 2, 3. Y 4. El 4 ya nada más hace un punto deslizado, que es aquí ya no cargan, ¿sí? ¿Ya vieron? Ahora 2 cadenitas y prendemos. 2 cadenitas y volvemos a tejer otro. Le dicen perejil, ¿será? A esta puntada vamos a tejer varios perejiles. Aquí todo alrededor de nuestro
de nuestro blusón. Vamos a llegar acá para que les diga aquí cómo vamos a prender. Miren, al terminar prendemos dos cadenitas, prendemos una ondita, ya nada más nos queda una ondita y volvemos a empezar nuestro perejil. Dos cadenitas y nos vamos al centro. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Vean qué bonito queda. Terminemos nuestro abanico de abajo, de la parte final de nuestro faldón. Vamos a tejer la parte de arriba. Arriba en nuestro pecho van a ir nuevamente estos circulitos, que es el 1, el 2, el 1, el 2. Nada más que va a tener una modificación, como es para el cuello, estos dos los vamos a unir igual. Pero este de acá, en lugar de dejar 3, vamos a dejar 2 de estos aquí, para que quede un poquito levantado. Y de este lado, ve que dejábamos 5, nada más vamos a dejar 3. Pues hagan de cuenta que esto va a ser la mitad de nuestro cuello. Entonces ahorita vamos a tejer otra vez el 1 y lo vamos a unir aquí. Luego el otro y el otro aquí. Dejando los mismos que dejamos en la... Ya quedó, yo puse nada más 7 circulitos. Ya no puse 8 porque quedaba muy grande y con 6 quedaba muy pequeño. Entonces con 7 ahorita los vamos a distribuir ya con nuestra parte de abajo. Ya puse también medio círculos arriba y abajo, ¿sí? Bueno, miren, amigas, ya aquí uní el centro de mis 7 cuadros con el faldón. Aquí nos hace falta un pedacito para rellenar y de este lado también. Lo mismo va a ser para la espalda. Acuérdense, aquí unimos a la mitad y en la parte de atrás les voy a enseñar. Déjenme voltearlo porque, ay Dios mío, estoy con una mano. Miren, en la parte de atrás nos queda en medio, ¿sí? Pero de todos modos vamos a tener que rellenar este cuadrito para luego tejer aquí la manga. ¿Sí? Entonces vamos a coser este pedacito y vamos a empezar a rellenar este pedacito con la misma puntada que tejimos aquí para luego tejer la manga. Bueno, quiero que vean, aquí tengo el cuello y este fue el pedacito que le tejí. Miren, aquí tengo la aguja donde lo uní. Empecé de acá, tejí este pedacito y me fui subiendo, miren, agarrándome de lado y aquí subiendo. Y ya cuando terminé, dejé la hebrita larga para coserlo aquí. Lo mismo hice del otro lado. Ay, no, ¿dónde está el otro lado que tejí? Ah, aquí está. Miren. Empecé aquí, empecé, vean, con estos 3. Y fui tejiendo y me fui subiendo, tejiendo, me fui subiendo. Y hasta acá. Cuenten cuántas vueltas son y las mismas vueltas también del otro lado. ¿Sí? Como quien dice, yo ya tengo listo este lado para empezar mi manga, vean. Ahora, de esta forma vamos a tejer los otros dos lados de allá, ¿sí? Bueno, vamos a empezar aquí nuestra manga. Voy a acabar de rematar aquí lo que cosí. Acuérdense, hay que coser con puntada invisible, siempre de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, para que no deje bordo. Aquí ya rematamos, amarramos nuestro hilo para empezar la manga. Vamos a iniciar tejiendo nuestra manga y vamos a iniciar por aquí, por el centro donde teníamos nuestro marcador. Vamos a iniciar, vamos a amarrar nuestro hilo. Aquí. Y vamos a empezar a sacar así. 1, 2, 3, 4. Miren, vamos a empezar a hacer como hicimos en la parte de abajo. ¿Se acuerdan? Miren, ya estaba lloviendo ahorita. Hicimos primero esta vuelta. Prendíamos en medio aquí, en medio aquí. Que hacíamos las cadenitas y nuestro punto bajo. Un punto bajo y hacíamos todo esto para luego ya empezar estas casitas y ya seguir con la puntada que tenemos aquí. Entonces vamos a partir de ahí.
Vamos a prender aquí. Acuérdense, tejemos un punto de dos sacadas. Una, dos, tres, cuatro. Yo creo que vamos a poner tres cadenitas para que no se nos amplíe mucho nuestra manga. Y vamos prendiendo. Para que ya sobre esto, ya tejamos la puntada. ¿Sale? Entonces toda la vuelta así nos vamos a ir. Calculando más o menos. Ay, no, aquí voy a coger otro hilito porque no se me desbarate ahí. Tienen que coger sus puntos donde sean firmes. Porque ahorita ven que agarré un punto y como que, ¿qué tal si se zafaba la hebrita? Mejor no. Entonces así nos vamos a ir. Tres cadenitas. Un punto de dos sacadas. Tres cadenitas. Un punto de dos sacadas. ¿Okay? Aquí en medio. Toda la vuelta. Y tenemos que revisar al final si es la medida que más o menos nosotros necesitamos para la manga. Ya terminé mi vuelta y me quedaron 26 hoyitos. Ustedes también les tienen que quedar de la misma, o sea, la misma medida de una manga que de otra, ¿sí? Ay, mi gancho. Ahora vamos a empezar a tejer la puntada que tejimos para arriba de nuestro cuerpo. Son dos macizos. De tres sacadas, una, dos, tres cadenitas prenden, tres cadenitas y dos macizos. Es como esta puntada de acá, ¿se acuerdan? Que hicimos una vuelta de esta, una de esta, una de esta, una de esta. Le hicimos la de las onditas y en la otra van a ser los dos puntos altos con las cinco cadenitas. Las vamos a ir prendiendo así. Tejí una, entonces una, dos, tres series y terminé con macizos y cadenita. Terminando vamos a hacer una vuelta de cinco cadenitas prendes, cinco cadenitas prendes, cinco cadenitas prendes. Vas a dejar uno, dos, tres, cuatro hoyitos y prendes en el cinco. Nuevamente uno, dos, tres, cuatro y prendes en el cinco. De estas vamos a tejer 5 vueltas. Sí, ya llevo 1, 2. En la vuelta quinta, aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4. En la quinta, nos vamos a deslizar un poquito. Siempre que vayamos a empezar la vuelta hay que deslizarnos así. Tejemos 3 puntos altos. 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá 3 puntos altos, ¿sí? Y así nos vamos a ir. 2 y 3. 3 puntos altos y 1, 2, 3, 4 onditas y otra vez 3 puntos altos. Nada más esta vuelta. Y en la siguiente vuelta vamos a poner unas hojitas. Tejemos un punto deslizado al terminar la vuelta y otro para irnos a la mitad. 1, 2, 3 cadenitas y vamos a tejer una hojita, acuérdense. Vamos dejando en espera el último paso del macizo. Ahí está, cerramos. Y prendemos. Espérense, me faltó cerrar con una cadenita. Cerramos con una cadenita y prendemos. 1, 2, 3, 4, 5. Prendemos. 1, 2, 3, 4, 5. Prendemos. 1, 2, 3, 4, 5. Prendemos y aquí es donde vamos a hacer las hojitas, vean cómo va a quedar. Son tres cadenitas y vamos a tejer tres puntos altos, pero sin terminarlos, dejando en espera el último paso.
para formar una hojita. Nada más va a hacer esta vuelta así, ¿eh? Así. Y en la otra vuelta, yo creo que esta le voy a prender uno más acá porque se ve como chueco. Vamos a tejer toda la vuelta de onditas. Vamos a tejer nuevamente 5 vueltas. Prenden acá, acá, acá y así nos vamos, ¿sí? Nada más este lo voy a recorrer porque siento como que se ve chueco. Si lo prendí en la mitad, pero bueno. Vamos a aprender más acá para que se vea más bonito esta. Bueno, y después de estas vueltas vamos a tejer nuevamente la ruedita 1 y la ruedita 2, ¿se acuerdan? Yo creo que 3 para cada manga. Ahora sí se ve más centrado. Bueno, miren, ya terminé mis 5 vueltas de onditas más después de las hojitas. Y ven que les dije que hay que hacer 2 círculos más, del 1 y del 2. Fíjense que como el 2, queda un poquito más suelto, al 1 le tejí una vuelta más. Fíjense cómo le tejí una vuelta más. Le repetí esta, nada más que me quedaron, en lugar de 2 veces, me quedaron 3. Esto es porque si no, la manga me iba a quedar muy angostita, entonces por eso le aumenté una vuelta, ¿sí? Si ustedes quieren más ancha su manga, pues le pueden aumentar también al otro cuadrito más vueltas de onditas, ¿sí? Ya las uní, aquí exactamente saqué la mitad, uní 3 lados y de este lado también uní 3 lados. Ya lo prendí aquí con seguritos, exactamente la mitad, la cuarta parte. Amarré mi hilo y ahora vamos a tratar de unir estas rueditas acá a las onditas que van a ser parte de nuestra manga. A ver, vamos a unirla de esta forma. Son 3 cadenitas y prendemos, ¿sí? Este pedacito, fíjense, este pedazo tiene que unirse acá. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 onditas. Entonces podemos prender una acá, 2, 3, 4, 5, nos sobraría uno, entonces prenderíamos acá, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces es que me quedé a la mitad, amarré mi hilo, entonces prenderíamos acá. No tiene que quedar exactamente igual de un lado que del otro, simplemente con que quede unido ya es más que suficiente, ¿sí, hermosas? No se preocupen si es que, ay, no, porque me sobra un punto o me falta. Ustedes vayan acomodando y vayan tejiendo de tal manera que les vaya quedando bonito y que les quede bien. 3 y prende. La voy a bajar un poquito. 1, 2, 3 cadenitas. Y prende. Y así nos vamos a ir. Dos y tres. Y prende. Bueno, como ya llegamos a este marcador, quitamos este marcador. Y así nos vamos a seguir prendiendo todo alrededor de nuestra manga. Fíjense, ya a la hora que planchemos nuestra prenda es donde vamos a ir acomodando todas nuestras. A veces prendemos aquí abajo y a veces arriba. Ya cuando planchemos ya vamos a ir acomodando bien todas nuestras puntadas, ¿sí? Miren cómo se va a ir uniendo. Entonces todo alrededor vamos a unirlo así para que luego ya sigamos nuestro tejido aquí abajo. Mídanse la manga, si les gusta así, así, y si no, le vamos a poner la otra puntada que nos falta. No olviden tejerle también sus medias rueditas a estos circulitos, ¿sí? Ahora vamos a tejer nuevamente esta puntada. ¿Se acuerdan cómo iniciamos? Con 4 cadenitas, un punto alto, 4 cadenitas, un punto alto. Nada más que el punto alto lo tejimos en 2 sacadas, ¿se acuerdan?
Una, dos, tres, cuatro y punto alto. Vamos a tratar de que no se haga chiquito esto, que no reduzca o no se vaya a hacer muy aguado, que vaya quedando más o menos, yo creo que más bien un poquito más ancho que esto, ¿sí? Vamos a hacer esta vuelta y si vemos que redujo, quitamos y ponemos, que vean cómo yo le prendí, miren, le prendí aquí donde está el punto alto, el punto que está solito y en las dos lagrimitas, en el punto alto y dos lagrimitas, ¿sí? Y luego aquí vamos a prender a la mitad de la ruedita y la otra mitad. Vamos a contar cuántas casitas nos quedan de este lado para que de este lado nos queden las mismas, ¿sí? Ustedes van prendiendo, pueden ser en las lagrimitas o aquí en medio o aquí, ¿sí? Pero nos tienen que quedar los mismos hoyitos de un lado que del otro. Me quedaron a partir de aquí del medio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenían que haber quedado 14 porque no le prendí acá. Bueno, ahorita me regreso y me tienen que quedar 14 del otro lado. Y a partir de aquí, hermosas, seguimos ya con la siguiente vuelta y la siguiente vuelta. Vamos a hacer un pedacito así con 2, 4, con 6 vueltas. Bueno, miren ya cuántas vueltas tengo. Estas son 2, 4, 2, 4 y 6, ¿sí? Tenemos que terminar así con cadenitas. Ahora vamos a tejer exactamente lo que tejimos abajo de nuestro blusón, ¿se acuerdan? Esta puntada la vamos a tejer igualita. Ya tenemos esta vuelta, entonces ahorita vamos a poner las casitas, luego las inconditas con los macizos. Todo esto lo vamos a ir siguiendo como tejimos en el video anterior, ¿se acuerdan? Esto va a ser la terminación de nuestra blusa. Con esto terminamos y vamos a tejer la otra manga completamente igual. Mídansela, más o menos calculen cuánto es lo que mide su terminación y se mide en la manga. Si la quieren más larga, pues le pueden poner más vueltecitas de esto aquí y acá, o onditas. O si la quieren más corta, le recortan vueltas, ¿sí? Bueno, entonces vamos ahorita a continuar tejiendo nuestro abanico final y se los enseño ya terminado para que tejamos la otra manga igual. Pues miren, ya terminamos nuestra manga, nos quedó muy linda. Ahora vamos a rematar todos los hilitos y vamos a tejer la otra igual. Ahora, el terminado de nuestro cuello, vamos a hacer nuevamente esta vuelta. ¿Se acuerdan que era cuatro cadenitas, un punto alto, nada más de dos sacadas? Más o menos calculando a que nos quede el tamaño que nosotros necesitemos de nuestro cuello. Pueden reducir o pueden aumentar. ¿Cómo vamos a reducir o aumentar? Vamos a poner más cadenitas o menos cadenitas. Yo puse cuatro cadenas, un punto alto. Cuatro cadenas, un punto alto, ¿sí? Cuando terminemos esta vuelta y ya estemos conformes con el tamaño de nuestro cuello, vamos a tejer una vuelta de medio punto. Son puntos bajos. Vamos a poner cuatro en cada espacio, ¿sí? Dependiendo de las cadenitas que hayan puesto. Y con esto terminamos nuestro cuello y nuestro blusón. Ahora sí vamos a ver cómo quedó. Vamos a darle una buena planchada a vapor. Acuérdense que vean en mi canal de YouTube cómo planchar tus prendas tejidas. Ahí les enseño, tengo un tutorial muy claro donde les enseño cómo la deben planchar, cuáles sí se planchan y cuáles no, ¿sí? Pues con esto terminamos y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. ¿Qué tal les pareció la clase de esta segunda parte de este video? ¿Verdad que está muy fácil? Qué bueno que les encantó y que ya se la están tejiendo. Pues me dio mucho gusto saludarlas, pero antes les quiero recordar que voy a estar en el Poliforum León, en León, Guanajuato, 18, 19 y 20 de julio, ahí con todas mis amiguitas en el Poliforum León. No se les olvide, entrada gratuita, está increíble la expo. Van todos los expositores con lo mejor, lo más nuevo y lo más moderno que hay en manualidades. Aprovechen todos los talleres gratuitos, las conferencias. Va a estar mi amiga Samilí con talleres gratuitos. Así que allá las esperamos porque va a haber muchas, muchas sorpresas, ¿sí? Y acuérdense que luego vamos a estar en Guadalajara 1, 2 y 3 de agosto.
agosto, ahí en Expo Guadalajara, y en las dos expos voy a estar con esta gran exhibición, voy a llevar todas las prendas de las artistas, no me lo puedo creer, va a estar bien bonito, porque ahí las van a ver en vivo, voy a llevar la venta de los estambres y las revistas. ¿Qué les parece, hermosas? Pues tenemos una cita, no se la pierdan. Acuérdense de suscribirse a mi canal de inglés, les mando un beso muy grande, si lo pueden soñar, lo pueden tejer. No dejes para mañana lo que puedas tejer hoy. Bye, hermosas, bye, bye.